Perfecto. Bueno, entonces muy buenas tardes. De igual forma, en la programación, nosotros terminamos realmente el día de hoy, 6 de mayo, terminaríamos el proceso de formación. De igual forma, yo separé, ustedes si vieron el cronograma, yo separé como una horita el viernes, ahí por si de pronto nos quedan como inquietudes, por si queremos hablar de algún tema en especial. Pero realmente la formación real, real termina el día de hoy. Listo, para que quede claro, así estaba programado. Por ahí estuve revisando algunas presentaciones que me enviaron, pues las voy a ejecutar para que las vean. Uno cuando empieza a mirar ese tipo de elementos, de tareas, digámoslo así, llamémoslo así, de actividades, es donde identifica pues que el aprendiz que quiere, tiene los deseos y está comprometido, pues mejora notablemente la presentación de acuerdo a las actividades pues que se programen. En este caso pues estamos hablando como lo de PowerPoint. Y sí, claro, Estefanía, la puedes enviar, claro, para revisarla, no hay problema. De igual forma, yo certifico ahorita en la tarde noche, realizo el proceso de certificación, porque eso hay que realizarlo pues una vez finalice uno con el grupo, no le dan máximo en el SENA 24 horas. Y como tuve un grupo el sábado que también finalicé y no lo califiqué mismo, me tuve como un llamadito de atención, entonces eso sí toca calificarlo de una. Pero más que la importancia, yo siempre les he dicho que en este tipo de cursos, más que certificar, es más el deseo que siente el instructor de saber que las personas que estuvieron lo hicieron pues porque les agradó, porque se sintieron cómodas, porque aprendieron algo. Mucho o poco, eso no lo podemos calcular, ¿cierto? Porque eso de decir, ah, es que yo aprendí mucho, y el otro diga, es que yo aprendí un poquitico más o yo aprendí menos, no. Cada uno, de acuerdo a lo que aprende, es como lo va a emplear en el momento de en su vida laboral, cotidiana, normal. Bueno, entonces realmente lo ideal de esto siempre es que quede algo para uno decir, uff, sí, esto me sirvió para esto. Daisy, ¿qué más? Entonces, voy a compartirles aquí, voy a abrir una presentación. Qué pena, pues, si de pronto abro la de alguna compañera que de pronto diga, ay, yo no quiero que me la muestre, pero de igual forma yo creo que eso hace parte del proceso y esa es la idea. Entonces yo las guardé por aquí. Ay, ¿dónde las dejé? ¿Dónde dejé mis presentaciones? Creo que borré la carpetica. Bueno, las voy a descargar nuevamente del correo. Y ya las tenía ahí organizaditas para mostrarles eso. Entonces, no, realmente sí me gustó mucho pues como el ejercicio que realizaron, me estuvieron preguntando durante el transcurso de la semana, porque de pronto no les servía, porque en la plataforma cuando la iban a subir pues les generaba error, pero era un error pues como de tamaño, claro, las presentaciones se les volvió gigantescas, entonces la plataforma estaba configurada para recibir archivos no superiores a 10 megas y hay presentaciones hasta de 40 megas que me enviaron, entonces obviamente la plataforma no dejaba, entonces me tocó cambiar como ese parámetro para que les dejara subir a través de la plataforma el archivo. Otros me lo enviaron al correo porque en definitiva como que la plataforma no les dejó, ¿sí? Entonces yo las coloqué por acá como en estrellita azul, las que había ya como revisado. Acá están. Entonces vamos a abrir aquí de Mirelis. Voy a descargarla, abrámosla de una vez. Entonces el formato que Mirelis utilizó es el PPTX. El PPTX, ¿qué significa? Que va a abrir en PowerPoint, ¿cierto? Y normalmente cuando nosotros descargamos un archivo de internet, desde internet, o nos envían un correo, obviamente Excel desde la versión 2013 aplicó un sistema que se llama sistema de seguridad o vista protegida. Entonces generalmente nos muestra como esta línea amarilla donde nos dice, bueno, este es un archivo que estoy descargando, tenga mucho cuidado porque puede tener algo que de pronto dañe su equipo. En este caso, como yo conozco y identifico quién me lo envía, simplemente habilito la edición. Entonces él ya lo que me permite es pues acceder ya al PowerPoint como tal.
¿Y qué? Y me permite ya trabajar. Lo único que yo le diría a Mirelis, y se lo digo a muchos porque generalmente no suele suceder, es que cuando utilicen imágenes, por ejemplo en el caso de ella que colocó el logo, aunque el logo pues ahí se ve un poquito pixelado, no sé si utilizó de pronto un efecto de imagen. La idea es que mire que ella estaba utilizando un diseño, un fondo de color como rosado, pues si lo alcanzan a percibir ahí, un color como pastelito suave, chévere. Cuando montó el logo del Sena, quedó con el fondo que viene por defecto con la imagen, que es ese color blanco. Entonces, esto estéticamente no se recomienda. Entonces, ¿qué le dicen a uno? Quítele el relleno, el fondo blanco. Entonces, yo sé que para hacer eso, pues uno tiene que tener conocimiento en manejo de imágenes. Pero vamos a mirar esa parte, cómo desde PowerPoint hay posibilidad de pronto de solucionar eso. Entonces yo selecciono la imagen. Si ¿Sí me entienden ahí de lo que digo del fondo? Porque me contrasta o me daña, digámoslo así, como lo que estoy manejando. ¿Sí es claro eso? Sí, listo, perfecto. Entonces, pero suele suceder, no le pasó solamente a Mirele, le pasa a muchas personas que llegan, hacen la presentación, utilizan un fondo azul o de pronto una imagen y cuando colocan otra imagen encima, esa imagen viene con un relleno blanco, entonces tapa la visibilidad del fondo que tengo. Entonces vamos a mirar cómo podemos solucionarlo. Vamos a ver si desde el PowerPoint y si no ya nos vamos a mirar unas herramientas que hay en internet que nos ayudan a hacer eso. Entonces yo selecciono la imagen, acá se me activa herramientas de imagen, me voy a formato. Recuerden que tienen que tener cliqueada la imagen. Herramientas de imagen, formato. Y acá al principio aparecen un componente que se llama ajustar. Entonces miremos en correcciones. Entro a correcciones a ver qué hay. Entonces yo puedo empezar a pasar por encima. Mire que de igual forma como que no me está quitando el relleno. Allá se ve, acá arribita se ve. Entonces en correcciones no me va a servir. Me va a venir para color. Y entonces, digamos que voy a aplicar esta a ver qué pasa. Nada, de igual forma permanece el color. Pero hay una herramienta ahí en color que está al final que se llama definir color transparente. Definir color transparente. Cuando yo le doy clic a ella, mire cómo se pone el puntero. Como el puntero normal, pero como con un pincel. Como con un pincel. Entonces yo lo que hago es que con ese pincel le doy un cliccito a la parte en blanco. A la parte en blanco. Vamos a ver si en esta imagen me sirve. Vamos a darle un clic y ahí me lo quitó. Miren. Con ese pincelito me quitó como ese fondo blanco. Ahí está, vea. Entonces miren la diferencia de la imagen con respecto a la que anteriormente tenía. Voy a volverlo a hacer. Selecciono la imagen. Si dentro de la... me voy a las herramientas de imagen, formato. Si frente a las opciones que él me coloca de correcciones, de efectos artísticos, hay alguna de efectos artísticos que creo que lo quita. Pero no, ahí me los está dejando con el mismo fondo. Entonces, dentro de la herramienta color, dentro de ella, existe una herramienta que se llama definir color transparente. Definir color transparente. Entonces le doy un clic, el mouse se coloca como un pincel. Y sobre esa imagen le doy un clic, sobre ese blanco, perdón, sobre ese blanco le doy un clic, sobre cualquier pedazo blanco, sobre cualquiera, le doy un clic. Vamos a ver, ahí no me lo quitó, voy a volver a seleccionar, sino que cuando le di en el color transparente, definir color transparente, voy a darle un clic ahí, ahí me lo quitó, ya. Entonces miren que le da un cambio diferente a mi imagen. Voy a mirar. Si en este que también como que hay un blanco entre el verdecito de las paticas, lo puedo hacer. Vamos a mirar. Uno mira y si no, pero de igual forma ahí quedó chévere. Entonces miro otra vez ese blanco. Ah, me lo volvió a aplicar. O sea que ese sí es como un asombreado de ese. Entonces lo dejo. Ahí ya quedó. ¿Cómo lo ven? Ahí ya mire el cambio que tiene con respecto a eso. ¿Sí la vieron? Ella me pregunta, mire, es que si lo puede aplicar para la imagen de fondo. Entonces vamos a mirar. Esta imagen que tú insertaste, ya es una imagen que pertenece al fondo como tal. Voy a ver si la puedo. Ah, no, ahí la puedo coger, sí. Pensé que era la imagen de fondo como tal. Porque cuando la planteo de fondo, ahí sí no lo puedo hacer. Pero si es un elemento,
¿Por qué me doy cuenta que es un elemento? Porque me coloca los 8 puntos. También puedo hacer lo mismo, entonces formato, color, definir colores transparentes y le doy en el blanco. No me sirvió ahí, voy a volverlo a hacer, selecciono. No sé si es porque de pronto voy a correrla un poquitico esta imagen para acá para que no se me cruce con este. Ahí voy a desbaratarle un momentico su trabajo bonito que hizo. Voy a volver a capturar acá la imagen. Entonces hay veces que toca así como jugarla. Voy a reducir un poquitico, voy a correrla sola. Otra vez formato, color, definir color transparente y le voy a dar acá en el blanco. Y mire ahí. Entonces a veces me preguntan, Neumir, pero no me gusta porque queda como con unos parches blancos. ¿Qué significa? Que la imagen que tú estás utilizando cuando la bajaste de internet, de pronto no fue una imagen muy bien diseñada. O sea que no es problema tuyo. Es problema de pronto del diseñador o de la persona que en su momento elaboró esa imagen. Entonces miren que queda como con unas pisticas blancas. Pero de igual forma, si usted la quiere trabajar, la puede trabajar así. Pero uno aconseja siempre pues que sea una imagen que cuando yo le quite el transparente, solo me quede los bordes de las imágenes. Solamente me quede los bordes de las imágenes y no me quede de esta manera. Ya para uno corregir todo esto, ya necesita de un PhotoPaint, ya necesitaría de un Illustrator, pero eso ya es otro curso y ese curso yo no lo dicto porque yo no soy experto en diseño gráfico. Eso ya lo manejaría un diseñador gráfico. Vamos a hacer el ejemplo con otra imagen. Voy a coger imágenes acá en Google. Miremos a ver. Miremos a ver. Por ejemplo, pues estas imágenes no les voy a poder quitar ese transparente, solamente son para fondos blancos. Digamos que mire, y se utilizó algo como de niños. Entonces busquemos niños acá. Niños. Estos fondos, por ejemplo, yo no los podría quitar porque son fondos de textura normal. Este no pareciera que fuera como un fondo blanco. Miremos a ver. Pareciera. Voy a utilizar esta imagen a ver si de pronto ese fondo blanco me lo coloca. Voy a eliminarle acá, Mirelis, disculpe. Simplemente estamos haciendo pruebas. Ahí lo monté. Digamos que ahí lo monté. Pareciera que puedo quitar ese fondo blanco. Entonces me voy otra vez a herramientas, formato de imagen, color, definir color transparente. Le doy clic acá y mire, ahí me lo quitó. Vea. Entonces mire que esta imagen de pronto tuvo desde la perspectiva, digámoslo, del diseñador. De pronto fue mejor configurada, yo lo llamo así. De pronto me estoy equivocando. De pronto acá tengo expertos en imagen, en diseño. Y de pronto me dirán, este es tan ordinario para hablar con respecto al trabajo de imagen. Pero mire que me quitó ese fondo blanco. Entonces se ve más bonita la imagen frente a la que tenía anteriormente, que era con este fondo blanco. Mírenlo ahí. Miren la gran diferencia. Si ven, vean. Me tapa todo ese fondo. Me tapa todo. En cambio aquí la seleccioné, herramientas de imagen, formato, color, definir color transparente, me pego en el color blanco y ahí lo quité y mire la diferencia. De igual forma si sí tiene como capitas, por acá tiene unas capitas como grises. Pero eso era lo que quería pues como mostrarles con respecto a eso, porque en los correos que ustedes me enviaban me hacían como esas observaciones, venga, pues revíseme a ver usted qué ve. Entonces la idea de uno cuando revisa un trabajo es que uno más, porque a veces las personas se disgustan y dicen, ah, es que a usted no le gusta nada y me está criticando mi trabajito que tanto me esforcé, que duré 3, 4 horas, un día entero. No, yo cuando hago este tipo de observación es para mejorar, porque usted ya sabía hacerlo, entonces cuando usted vuelva a presentar haga esta presentación, usted ya la va a entregar mucho mejor, mejorada, más bonita, más diseñada, más pulidita, más estética. Entonces realmente yo nunca critico, yo simplemente le digo, vea, eso lo puede mejorar. Pero así como lo presentó, por ejemplo, en el caso de Mirelis, me gustó muchísimo. Utilizó el Smart Art, utilizó imágenes, utilizó títulos y colocó todo lo que tuvo que ver con sonido. Mire que acá sale el sonido inicial. Utilizó efectos de transición. La vamos a mirar a ver un momentico. Pues no va a poder mirar todas, pero sí quería que tuviéramos pues como presente eso. Ahí empezó a sonar. Venga a ver si es que tengo muy bajito el sonido ya. Ah, ya lo configuró así y miren, efectos normal. Muy bien. Ahí está.
Muy bien. Ahí está. Y el sonido siguió, tan. Ahí está el esmarar. Ahí hay una muy buena combinación de colores. Si el lector está viendo esto, se identifican los colores, no se hacen contraste con respecto, por ejemplo, al fondo. Obviamente este fondo, si ustedes se quedan mirando la pantalla, este fondo empieza como a marearlo a uno. Pero la ventaja de este fondo, digámoslo así, es que contrasta con lo que hay acá. Y fuera de eso, que es algo muy corto, o sea que yo no voy a permanecer mucho tiempo acá para poder pues explicar la diapositiva, no, es algo muy corto. Entonces eso hace que el fondo como tal, porque eso es como cuando le colocan a uno que verifique si su cerebro es capaz, es más hemisferio norte o no. Entonces le colocan a uno así y entonces uno empieza a ver que los puntos se mueven, que como que se corren. Entonces este fondo hace ese efecto cuando yo duro mucho mirándolo. Pero la ventaja es que el contenido que hay dentro de él es muy pequeño. Entonces este fondo va a pasar rápido. ¿Sí ven? El fondo que utilizo es un fondo, como les decía, pastel. Que digámoslo de una forma, es muy visible, es muy cálido a la vista. Y eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Tiene que ser muy cálido para la vista. Porque cuando yo hago una presentación y digamos yo la estoy proyectando, yo no puedo cansar al usuario. Yo no puedo cansar al usuario con la presentación, con el fondo, porque empieza uno como a... Y más si hay personas daltónicas, y más si de pronto es mucha información, entonces el fondo empieza como a marearlo y lo duerme a uno. Entonces uno dice, se durmió la gente. Y no es porque usted esté hablando maluco o no esté diciendo cosas importantes, sino que la misma presentación hace que usted se duerma. Venga, a ver, claro, solución estética. Ah, sí, claro, muy bien, listo. Ah, claro, pero nada. Ah, bueno, por ejemplo, ella también tiene esta imagen. Entonces yo también podría aplicarle lo mismo. Definir el color transparente. Mira, ahí lo hice. Entonces mire que debajo te quedó algo que no necesitas. Ese yo lo puedo correr y lo puedo eliminar. Y ya te quedó solamente la imagen. Y mire la diferencia de imagen. Esta sí está muy perfecta. Mira, vea. Mira que no tiene como pintas blancas ni grisecitas. Quedó perfecta esa imagen. Entonces... Ahí tú podrías aumentar un poco más este, porque tú estás haciendo como énfasis ahí. Entonces yo podría, como es un énfasis, yo podría subirle el coso, colocarle una negrilla, güey. No estoy diciendo que es que así va a quedar mejor, no. Pero son elementos que como tienen que sobresalir en mi presentación, entonces de igual forma. Hay veces que las imágenes tienen espacios muertos. Mire, por ejemplo, esta entre el punto y el título, entre este punto y la pala del señor. Entonces cuando yo la agrando, como que empieza a ocuparme espacios de otras, ¿no? Entonces yo lo que yo puedo hacer perfectamente es, por ejemplo, selecciono la imagen, le digo que recortar. Y mire lo que hago, corto esos espacios muertos, por ejemplo ahí. Aquí por este lado no hay nada, entonces mire que la imagen me quedó ya más de borde. Dígale que no hay disco. Y la puedo aumentar, como estoy haciendo énfasis a este día tan especial en el mundo, entonces puedo, digámoslo, como agrandar más la imagen. Y se puede ajustar un poquitico más. Y mire que le quedó mucho más bonita. No estoy diciendo que la otra quedaba fea. Pero esa le queda mucho mejor porque contrarresta con el, digamos en este caso, como con el fondo. O ya usted mira si quiere utilizar un efecto artístico. ¿Sí? Entonces mire cómo se vería así. También queda muy bonita. Ya esta sí pues ya queda como muy borrosa. Como tipo crayola. Ya mire, esa también queda bonita. Así como con unas pinticas. Ya usted en pie vea. O sea, también está como chévere. Uno ya empieza a mirar a ver qué puede utilizar que le mejore notablemente pues como el diseño, ¿sí? O ya si usted pues quiere como contrarrestarlo con el fondo. Bueno,
Mire que ya, pero lo importante fue que usted le mató como ese fondo blanco ahí. Le mató como el fondo blanco. Muy bien, Mirelis. ¿Qué más preguntas tienen hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Con mucho gusto, Mirelis. Alguien que tenga de pronto algo para preguntar. Ya vamos a mirar otra presentación. Porque esa era la idea. La idea era que pudiéramos revisar, que pudiéramos revisarlas y pudiéramos identificar así como esos elementos. Vea, por ejemplo, miren la de Ginger Line de 24 megas. Entonces, claro, qué pecado. Cuando intentó subirle a la plataforma, le decía que no, que no, que no. Y yo hay veces que no les puedo responder de una o contestar así está en el WhatsApp. Y no es este tan desocupado y en el WhatsApp y no contesta de una. No es eso. Lo que pasa es que yo a veces abro aquí desde el Google, abro el WhatsApp para poder enviar, porque es que yo tengo muchísimos grupos, para poder enviar los links de las clases. De pronto en ese momento ya me encuentro en clase, entonces les estoy enviando un link que necesitan. Como con todos los grupos se trabaja tan distinto. Entonces, eso hace que yo a veces no les conteste de una. Entonces yo sí sé que Jenny Gerlain y Liliana creo que eran las que tenían. Sí, Liliana. Estaban teniendo como dificultad para eso. Entonces, ¿qué? Entonces, vamos a descargar este. Vamos a mirarlo también. Ya lo había revisado. También me gustó, pues, utilizaron como este diseño de fondo. Utilizaron estilos. Acá está. Entonces, lo mismo me vuelve a preguntar. Este recuadro ahí me parece chévere. Una frase inicial, bien. De pronto traten de que los cuadros no le queden como al borde, borde, borde como tal, porque cuando yo presento, entonces si ese bordecito, ya le voy a mostrar y verá, espere que me cargue, ese borde de pronto de aquí de la parte izquierda, pues no lo veo, aunque ahí no se ve mal, ahí no se ve mal. Ahí no se ve mal. La idea en este caso, eso sí, era que primero entrara la frase y luego pues como el autor, el referente, ¿cierto? Entonces yo por eso generalmente estos recuadros sí los trato de que no me queden a borde y más si tienen un resaltado, si tienen un biselado, si tienen algo, para que no se pierda ahí. Listo. De igual forma, muy bien, por ejemplo en esta imagen, pues la imagen obviamente no, me imagino que no tenía fondo blanco. Es una imagen que contrasta muy bien con el fondo. Sí, es una imagen que contrasta. Este texto es perfecto en ese color porque contrasta con el fondo, no cansa. Además de los colores tenues que tiene aquí pasteles, entonces no cansa. Y está utilizando lo ideal, en líneas cortas para que la gente no tenga que leer por allá toda una carta que usted escribe aquí, sino algo muy puntual y ya si algo yo le explico. Lo mismo con estas. ¿Sí? Entonces ya aquí lo que utilizó en las herramientas de imagen, ella ya lo que hizo fue que utilizó efectos de imagen. Entonces mire que la imagen se ve como si estuviera por ahí como inclinada. Entonces ella lo que ya utilizó ahí tuvo que haber sido efectos de imagen. Entonces ya utilizó biselados o giros. ¿Sí? Eso hace que la imagen, mire, empiece como a verse. Entonces ella ya lo que utilizó ahí fue eso. Aquí utilizó también efecto de imagen resaltar o reflexión o iluminado. Entonces por eso se ve con esos borditos. Acá está bien. Este color amarillo, mire que ya se pierde más. Pero de igual forma no es importante porque el texto es el que yo voy a leer. Yo no voy a mirar ahí. Eso tiene un borde amarillo, ¿no? Pero si yo lo fuera a como hacerle un énfasis, sí sería un color que se me va perdiendo con el fondo. Este está muy bien. ¿Sí? Hay que sería muy importante. A pesar que el fondo es muy bueno para lo que usted está mostrando, ahí es muy importante tener en cuenta que usted ya tiene una combinación de colores de fondo. Entonces a veces no recomiendan, oigan, no recomiendan, no es que Umir lo diga. A veces no recomiendan los diseñadores sobre utilizar otro tipo de fondos. Si estoy equivocado, por favor, me hacen la observación. Fondos cuando yo ya cuento con un fondo definido. No es que quede mal, no.
No es que quede mal. Ese de pronto lo hubieras podido hacer como transparente, aunque esto es un esmarar. Un esmarar de qué es este. Aquí lo vamos a mirar. Sí, mírenlo acá. Es un esmarar. Y ella lo que hizo fue que fue colocando imagencitas en cada esmarar y colocó el elemento pues del que estaba hablando. Entonces de pronto es el fondo nomás, de resto está perfecto. ¿Qué era lo otro que quería? Ah, y acá tiene ya un video, ¿sí? Acá tiene un video, entonces por eso ve que le quedó tan pesada la presentación, pero pues obviamente normal por el video que insertó, ¿sí? Ahí está. Excelente, porque la presentación, mire que me la envió solita. No le tocó enviarme el video porque el video quedó incrustado. Cuando ella guardó el archivo con el video. Entonces ahí ella no tiene que mandarme el archivo o nada, mandarme el video y yo acomodarlo en la ruta donde ella lo tenía en su computador. Nada. Ahí va a funcionar perfectamente. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna inquietud. Sí, 24, Liliana, grande. Un archivo grande, pero obviamente es por el video. Si ustedes lo hubieran hecho nomás con los textos, con el esmarar, eso no pesaría más de 1 mega. Pero pues como insertan un video, claro, eso se crece, pues se crece el tamañito del archivo. Mire la que yo estaba haciendo tan sencilla explicándoles a ustedes y mire que ya iba en 7,73 megas porque ya tenía un video incrustado, una canción. Entonces ya empezó a crecer. Eso es normal, eso es natural en esas presentaciones. Sí, muy bien, no, súper. Entonces, así como vengo y les estoy contando, muy bien, el trabajo muy bien desarrollado. Me gusta pues que le hayan cacharreado como esa parte, pues de venga, yo vi esto y me gustó esta parte, yo la quiero aplicar, quiero mejorarla. Eso es lo interesante, eso es lo bueno de uno hacer cursos, porque en los cursos uno aprende ese tipo de cosas. De pronto uno sabía hacerla, pero de pronto desconocía algunas herramientas que le permitían como, o le permiten a uno como mejorar, ¿cierto? No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes, para que culminemos con un tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sí tengo como varias dudas. Sí, claro. Si me puede ayudar. Sí. Primero, por ejemplo, ¿cómo hago para que uno de los audios esté solamente en una diapositiva y no en todas las diapositivas? Perfecto, muy bien. Una, la otra. ¿Cómo hago para que las diapositivas se pasen solas? Correcto. Y ahorita usted estaba hablando de los espacios muertos. Porfa, ¿me puede repetir cuál es la herramienta que utilizamos para quitar los espacios muertos? Yo digo muertos es porque de pronto cuando yo inserto una imagen, de pronto desde la creación, de pronto desde el diseñador, de pronto desde el creativo, dejó de pronto esos espacios, no sé con qué objetivo, entonces quedan unos espacios. Entonces cuando yo empiezo a agrandar la imagen, ese espacio que yo lo llamo muerto, pero no sé realmente cuál sea el Vacío. nombre, empieza a ocuparme Sí. un espacio que de pronto no lo necesito. Entonces yo más bien la corto para ahorrarme ese espacio y colocar otro elemento ahí o para agrandar, dimensionar mi imagen más grande o más pequeña, pero que conserve como esa misma proporción, ¿cierto? Ya le voy a mostrar entonces diapositivas solitas, que se muevan solas y lo de las imágenes para recortar. Sí, profe, y lo del audio, porfa, en una sola o reanudarlo o colocarlo en la primera y reanudarlo en la tercera, como eso. Listo, perfecto. Entonces vamos a abrir la presentación que yo estaba trabajando. Entonces, cuando yo inserté, usted ya sabe insertar el audio, ¿cierto? Ya sabes insertarlo. Sí, señor, eso. ya, esa ya. Entonces yo Ah, también, otra cosa. sí. Perdón, en esa de cuando inserté el audio y todo eso, para pasarlo, que quedaba como un video, Ajá. usted nos decía que tenía que tener
la extensión de PPSX, ¿cierto? Para que cuando yo ejecutara la presentación no se me abrieran en PowerPoint, sino que se ejecutara de una. Ajá. Sí, listo. Yo lo intenté hacer así y exportarlo, pero no funcionó. Ah, bueno, ya vamos a mirar eso. Entonces, también para que me explique bien, por favor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar con lo de los audios. Voy a mirar acá, voy a quitar este audio que tengo aquí. Voy a escucharlo primero para tener por lo menos unos dos audios que nos sirvan de fondo. Ah, miremos este. Listo, es de hace 8 días. Y venga, miremos este. Listo, ahí tengo esos dos videitos, esos dos audiecitos. Ya sabemos que los audios se identifican con la extensión MP3. Solamente audio. Eso queda claro, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces voy a duplicar esta presentación. Voy a duplicarla varias veces. Y de pronto lo que voy a hacer es que le voy a cambiar aquí como de pronto como el diseño para que veamos como la diferencia, siendo aún la misma presentación. Le voy a cambiar como el color. Listo. Y aquí le voy a colocar un fondo como para que veamos esas diferencias. Señora. No lo estoy viendo en la pantalla, qué pena, que me sacó una llamada de la pantalla. Bueno, la voy a volver a quitar y la voy a volver a compartir a ver si ya la puedes ver. Gracias, profe. ¿Ya la puedes ver? Sí, ya, profe, gracias. Perfecto, listo. Y ahora voy a hacerle un cambiecito también a este. Ay, ya se me fue otra vez. ¿Se le fue? Sí, otra vez, porque ahora sí la tengo. Gracias, profe. Bueno, espérame a ver. No, tranquila, que ya la estaba quitando y la estaba poniendo otra vez. Ahí la puse. ¿Ya se le ve? Ah, bueno, ya. Listo. Ya está bien, perfecto. Gracias. Bueno, y vamos a colocar por acá otro así. Está dejando. Como con otro color. Listo. Como para que veamos pues que son diferentes y no nos confundamos. Y a este le vamos a colocar un fondo más oscuro, listo. Entonces, en este caso tengo 5 presentaciones. Digamos que se me presentó eso que me estuvieron preguntando algunas de ustedes, que por qué la canción no le sonaba desde la primera diapositiva, sino que empezaba en la segunda, un ejemplo. Entonces ya la respuesta fue, de pronto fue que cuando insertó el sonido, usted lo insertó en la presentación 2. Entonces lo normal es que el sonido empiece desde la 2. ¿Sí? Entonces hay que tener claro dónde voy a insertar el sonido. En este caso, como yo quiero que arranque desde la 1, me tengo que ubicar en la diapositiva 1 y en este caso voy a insertar el sonido desde mi PC y voy a insertar este primero que se llama cuando creamos. Listo. Entonces lo voy a acomodar por acá. Yo generalmente esa campanita pues la acomodo por allá. Herramientas de audio. En reproducir, a mí me gusta que me muestre el panel. Entonces yo les decía, ¿cómo activan el panel de animaciones o de presentaciones? Se viene o de efectos. Se vienen a la cinta animaciones o efectos y le dice que le muestre el panel de animación o el panel de efectos, según cómo se llame. Entonces aquí él me dice que la canción va a empezar de quinta, apenas salgan todos esto. Entonces yo les decía, no, usted la coloca de primera, ¿sí? Y que inicie, ojalá, pues, cuando arranque la presentación. ¿Cómo hago eso? Entonces, ahí, como estoy en la campanita, me vengo a herramientas de audio, reproducción. Yo le establezco los parámetros del nivel del sonido. Y acá, vamos a ver. Aquí le voy a decir que inicie automáticamente. Ahí se me volvió a bajar. Ahorita vuelvo y la subo porque no me puede quedar de cuarta. La voy a volver a subir. Además de eso, desde aquí, desde esta configuración, desde aquí o desde aquí dándole clic derecho, ¿sí? Yo también podría entrar como a la parte de configuración. Entonces, aquí me voy a ir a esta flechita y le voy a decir las opciones de efectos. Entonces yo le digo, vea,
Suene desde el principio, obviamente, porque es la diapositiva 1. Pero yo quiero que suene hasta la tercera diapositiva nomás. Entonces yo le digo, después de tener la de reproducción, después de 3 diapositivas, arranque desde el principio, desde la 1, y termine en la tercera. Aceptar. Ya ahí ya empezó como a sonar, se me le ve. Ya está en la posición 0, o sea que ya va a arrancar. Vamos a hacer la prueba. Arranco. Arranca la cancioncita. Chao. Ahí se apagó porque ya la cuarta diapositiva. Me voy para la cuarta y voy a insertar la otra cancioncita. Insertar, entonces me tengo que parar en la presentación donde quiero que quede el audio. Audio, audio en mi PC. En este caso, este sonido de fondo. Él vuelve e inserta la campanita. Entonces, pues como aquí no habían efectos, pues por eso aparece de primera. Si yo tengo efectos, obviamente la voy a subir de primera. Me vengo para herramientas de audio reproducir. Lo voy a decir que automáticamente ya me quedó de cero. Le doy en la flechita de acá y le digo opciones de efectos. Entonces le digo iniciar reproducción a, desde el principio. Porque aquí va a arrancar. Apenas llegue aquí va a arrancar desde el principio. ¿Y cuándo se va a detener? Después de la quinta diapositiva. Después de la quinta diapositiva. Voy a mirar a ver cómo me trabajaste desde el principio. Vamos a ver aquí y en la quinta porque va a finalizar ahí. Vamos a ver. Voy a empezar acá. Vamos a ver qué pasa. Voy a ejecutar la presentación. Confianza, escenas confianza, porque es conformación que mi país ha... Y listo. Entonces ahí tuve dos sonidos, pero entonces los configuré de tal manera. Aquí, por ejemplo, dejé que se viera la campanita. Entonces usted ya mira si usted quiere ocultarla durante la presentación. Entonces le selecciona este para que él se oculte. Ya. Esa sería la forma de insertar sonidos en diferentes presentaciones. ¿Sí fue claro o alguna pregunta? Sí, muy claro. Muchas gracias. Listo, ahí vamos con la primera que me habías hecho. Ahora tú me decías, yo quiero que las diapositivas corran solas, que en un tiempo determinado ellas se muevan solas. Sí. Entonces ahí es donde es muy importante el efecto de transición. El efecto de transición, ¿sí? El efecto de transición, recuerde que es el efecto que va a tener toda la diapositiva con respecto a la siguiente diapositiva. ¿Qué efecto va a tener con respecto a la otra? Entonces cuando yo me vengo a las transiciones, acá en intervalos, mire lo que aparece. Pues si yo quiero colocar el efecto al intervalo que si se mueve en rombo, pues que suene. Pues yo les decía que uno a veces no acostumbra a hacer eso. ¿Cuánto va a durar el efecto? En este caso ese brillo va a durar 3 segundos. Si yo activo, 1, 2, 3. Ahí terminó el efecto de transición. Entonces acá es donde dice avanzar a la diapositiva. Entonces mire que yo las tenía con al hacer clic con el mouse. O sea que ya va a avanzar solamente cuando le dé clic. Pero yo le digo no. Le voy a quitar esto y yo quiero que usted avance. Aunque generalmente a mí me gusta dejar activo los dos. Porque hay veces que uno piensa que el tiempo fue bien calculado. Y mentiras que a veces o deja muy poquito o a veces deja mucho. Entonces usted necesita cambiarlo. Entonces si usted le quita este, ella no se va a cambiar hasta que cumpla con este tiempo. Mientras que si usted deja seleccionados los dos, si de pronto se está demorando mucho, pues usted le da clic y él se mueve. Pero aquí yo le voy a decir, vea, a los 5 segundos, cámbiese a la siguiente presentación. Se viene para esta. Mire que esta se va a cambiar a los 15 segundos, reduzcámosle. Pongámosle 10. Esta solamente se va a cambiar si le doy clic. No, cámbiese a los 5, a los 3 segunditos. Hagámoslo rápido para que lo veamos. Cámbiese a los 5 segunditos. Y pues esta es la que finaliza. Entonces finalice después de 5 segunditos. Entonces yo ya no le voy a dar clip. Me voy a parar desde la primera. Ya sabemos que aquí va a durar 5 segundos.
acaba de durar 10 segunditos, entonces colocámosle más bien a este 10 y a la otra 5, para que no nos quedemos ahí y nos durmamos. Esta coloquémosle 5 segundos, esta ya tiene 3 segundos, esta tiene 5 y esta tiene 5, entonces voy a ejecutarla. Ahí no le voy a dar clic a nada, la voy a dejar quieta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí entonces va a ser el cambio. ¿Estás de 3 o 5 segundos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estás de 3? 1, 2, 3. Cambió. ¿Estás de 3 o de 5? 1, 2, 3, 4, 5. Esa era de 5. Y esa la dejé de 3. 2, 3. Ahí debe finalizar. O era de 5 segundos, no sé, ya. Y mire que no tuve que estar haciéndole el clip. Ella ya estaba programada en las transiciones para que automáticamente se cambiara después de estos tiempos. Esta se demoró. Ah, era de 5. Yo conté 3 y era de 5. Esta sí era también de 5. Esta era la única que tenía 3. Está bien. ¿Quedó claro lo de las diapositivas corren solas? Sí, perfecto. Bueno, muy bien, ahí respondí la segunda. Antes de continuar, de pronto a alguno le quedó alguna duda con lo que llevamos de las cancioncitas, pues, por diapositiva, o cómo se cambian solas. Para las demás personas, ¿quedó claro? Bueno, por lo que veo, claro. Jasmine, ¿qué necesita? Pregúnteme o escríbame. Me dice no, profe, no, profe, es no, no hay dudas, o no, profe, no entendí. Ah, ya, muy claro, listo, perfecto. Ahora sigue, que ella me había preguntado con las imágenes. Entonces nos vamos a ir otra vez a la presentación. Digamos que acá, en vez de este esmarar, yo voy a insertar una imagen. Vamos a ver, ojalá estemos de buenas y le peguemos a una imagen por ahí. Coloquemos, busquemos niños. A ver si podemos. Así, pero como de caricaturas. Esas son las que generalmente tienen esas características. Entonces, miremos esta. Porque aquí veo que hay mucho espacio. Miren. Acá hay mucho espacio. Aquí también hay mucho espacio. Esa nos, yo creo que esa nos sirve. Miren, miren. Ahí se ve. Tiene mucho espacio aquí. Tiene mucho espacio aquí. Y tiene mucho espacio aquí. Eso que se ve de fondo, que dice 1, 2, 3, RF, creo, que se ven como unas camaritas, es que están protegiendo la imagen con derechos de autor. Entonces ahí usted ya está diciendo que esa imagen la copió de internet, pero que el autor real de esa imagen es 1, 2, 3, RF. Voy a pegarla acá. La idea es que uno no utilice ese tipo de imágenes, porque se ven feitas con esos fondos. Mírela ahí. Es una imagen de muy buena calidad. Vamos a ver qué pasa si yo le quito. Entonces, herramientas de imagen, la tengo seleccionada, formato, color, definir color transparente. Mire, de igual forma queda. Sí, cuéntame. Para esto se utiliza una imagen que tiene unos cuadritos de nombre. ¿Cómo, perdón? Para esas imágenes, ¿qué, perdón? Es que no me acuerdo cómo se llaman, pero tienen meros cuadritos de entrada. Eso es porque las protegen. Las protegen, como le digo, como de derecho de autor, de tal empresa. Esta imagen la desarrolló, mire. Esta también la protegieron. Entonces uno trata de buscar imágenes no, que no. Ah. Pero hay unas que vienen así. O sea, el fondo de atrás son como cuadritos negros, plateaditos, algo así. Y ya solo queda mero dibujito al frente. Ah, no. Ah, estas. ¿Esta será? Esta, sí. Ah, bueno. Solo queda el muñequito al frente. Muy bien, muy buena. Qué buena que me haya hecho ese comentario. Ya lo vamos a revisar. Ya vamos para allá. Qué bien, sí. Ya vamos. Vamos a seguir mirando esta, pero sí, esta es muy interesante. Entonces, digamos que ya insertamos el muñequito. Entonces, mire que estos espacios no los necesito, porque es que acá no hay nada. Acá no hay otro cuadernito o de pronto una regla o algo. Entonces yo puedo recortar la imagen.
recortarla no es volverla pequeña, porque igual sirve, vea, de igual manera siguen estos espacios, de igual forma siguen estos espacios. Entonces yo lo que hago es que me voy a herramientas de imagen, formato, y le digo recortar. Entonces yo le digo, no, pues reduzca media acá, pues sin mochar el muñequito, reduzca media acá, reduzca media acá, y de pronto un poquitico de acá. Él queda como con lo que va a recortar, le doy un clic afuera, y mire que la imagen ya me quedó mucho más acomodada al tamaño real. Ya aquí si yo le coloco los colores transparentes, pues obviamente no se ve tanto, aunque ahí se ve horrible con unos cuadritos así. Pero de igual forma, mire que yo ya puedo acomodar la imagen más sencillo y no me está ocupando espacios innecesarios. Entonces, y siempre cojan la de las esquinas para que no se pongan a hacer esto. Ahí se volvió todo cabezón, entonces luego lo tienen que organizar y el niño ya quedó todo deforme. No, yo lo que hago es que, la siempre la cojo de la esquina y arrastro y ahí se mantiene la proporción de la imagen. Entonces listo, ahí está, muy buena. Ahí de una vez incluyamos lo de PNG. Vámonos para acá. Hay unas imágenes que tienen un formato característico. Generalmente los formatos de imagen, son este tipo de formatos. Los .jpg, los .jpeg, que es casi el mismo, .jpeg, los .bmp, los GIF, los PNG. Esos generalmente son los formatos de imagen, pero hay más. Está el SVG, etc. Normalmente cuando usted descarga de estos tipos de imagen, ellos vienen con rellenos. Estos tipos de imagen vienen con rellenos. O sea, hace relleno blanco. Este tipo de imagen es la que se llama imagen sin fondo. Generalmente los PNG son imágenes sin fondo. Entonces por eso es que cuando yo estoy buscándolos en Google, ahí era lo que ella decía, son como unas imágenes que aparecen como con unos cuadritos grisecitos y blanquitos, y que cuando yo la copio y la pego solamente pega la imagen. Vamos a ver si es verdad. Clic derecho, copiar imagen, voy a pegarla acá al lado, pero mire que en este caso sí me la pegó con ese, como con ese ajedrez. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Que no me sirve copiarla y pegarla. Y es una imagen PNG, mírenlo, acá lo está diciendo. Voy a grabarla primero en el computador. Entonces, guardar imagen como. No es una PNG. Pareciera que es, pero mire el formato que está colocando. JPG, JPEG. Eso quiere decir que va a tener fondo. Y el fondo es esos cuadritos. No me sirve para este ejemplo. Vamos a ver esta de pronto. PNG, clic derecho, guardar imagen, tampoco, es una imagen JPG, entonces me va a quedar con ese fondo, entonces me están engañando ahí. Voy a buscar imágenes PNG, exacto, entonces voy a buscar niños y a veces yo hago esto, más PNG, entonces él ya sabe que va a tratar de buscarme imágenes sin fondo. Así es que uno debe hacer la indexación en Google. Le doy enter y aquí pues ya encontró varias. Vamos a ver si alguna de esas me sirve. Vamos a ver. Voy a copiar esta imagen. La voy a pegar acá hasta que nos funcione una. Nada. Nada que ver. Aunque si yo le colocara transparencia a esto, vea cómo quedaría. Horrible. Entonces peor. Es así, es que voy a buscar una. Esta pareciera. Vamos a ver. Clic derecho. Guardar imagen como. También JPG. JPEG. No me sirve. Voy a tratar de buscar una que no, tampoco nos quite mucho tiempo, pero es como más o menos para que ustedes sepan por qué sucede eso. Vamos a buscar acá niños, imágenes sin PNG, sin fondo. Vamos a ver niños PNG sin fondo. Vamos a ver. No pareciera, pero vamos a mirar. Cuando yo le dé clic derecho, guardar imágenes, que me doy cuenta si posible. No, mire, vienen todas JPG. Vienen todas JPG. Guardar imagen. Guardar imagen. Nada, vea. JFITS y JPG no me sirve. Bueno, no voy a encontrar una PNG así rápida para verla. Esta creo que menos, porque es una imagen
Esta pareciera que sí, vamos a ver. Guardar imagen. Vamos a ver en qué formato me la va a guardar. No, aquí ya pide, vea, que uno vaya, empieza a... Acá es donde le digo que hay que tener cuidado de no ponerse nada, darle clic a nada diferente. Descarga libre, vamos a ver. Esta parece que sí, vea, PNG. PNG. Desde internet no me dejó, me tocó ingresar a la página. La voy a guardar en mi computadora, acá en el escritorio. Que es esta. Y cuando yo la inserte acá, insertar imagen, me debe cargar esa imagen sin ese fondito. Véala acá, vamos a ver. Perfecta. Esa sí era una PNG, mírenla. Perfecta, y eso son imágenes perfectas, nítidas, miren. No me tocó darle clic de quitarle el fondo transparente, nada, miren. Es una imagen perfecta. Entonces las imágenes PNG generalmente son creadas, es imágenes sin fondo. Entonces mire que ahí la puedo meter perfectamente. Pero mire el proceso que me tocó hacer. Me tocó ir a buscarla, pues. Vamos a ver esta. No sé, esta no tiene cara de PNG. O miremos. Si de aquí me deja guardarla como PNG, posiblemente. Nada, JPG. Entonces me voy a meter a la página de ellos. A ver si está así como hice con esta. Eso se llaman imágenes vectoriales. No, las vectoriales son las SVG. Véalas acá. Mire, ahí están los niños que vimos ahorita. Miremos esta, a ver. A ver si nos deja descargarla. No, que está como lento. No, está menos porque tiene fondos verdes. No, esta no, esta ya de una C. Que así la descargue PNG. No sé, se me corta la voz. ¿Se corta la voz? Sí, profe. Bueno, entonces ahí es donde les digo que si ustedes llegan a encontrar imágenes PNG, van a tener la ventaja de que ustedes cuando la utilicen, vea cómo viene de perfecta la imagencita, porque viene sin fondo. Miren la diferencia esta, ¿sí? Miren la diferencia esta. Venga, miremos esta de por acá. Ahí me está diciendo que me afilie, ¿no? O que la es que no me está permitiendo. Es que vea qué poco de imágenes tan bonitas. Y estas deben ser así puras PNG, pero me está pidiendo que me... o que pague, vea. Vamos a ver. Vectores, JPG, JPG, vectorial creo que me podría servir, pero me pide que me registre, entonces ahí en ese caso es donde no me gusta, entonces suelo salirme. Pero listo, ya más o menos para que sepan, estas imágenes son las que vienen de pronto sin el fondo. ¿Qué pasa con las GIF? Yo creo que ustedes las han visto. Las GIF son imágenes que tienen movimiento, GIF. Solo por eso se llaman imágenes animadas, GIF animado. Miremos a ver si de pronto este osito es un GIF. Véalo ahí, mírenlo. Las GIF son las imágenes que tienen movimiento. Voy a guardar la imagen. Mire que se guarda como GIF. Miren, GIF. La voy a colocar ahí en el escritorio y la voy a insertar acá. GIF. Entonces mucho cuidado, aquí no se ve, ahí pareciera como una imagen, y mucho cuidado, no le quiten el fondo, porque ahí se tiran el GIF, ahí sí toca dejarla con el fondo las GIF. Voy a darle ver en la presentación, y mírela que ahí sí funciona, véala, las GIF animadas. Aló. Señora. Me escucho muy entrecortado. Ahí yo creo, Hortensia, porque los demás también me escuchan entrecortado. De pronto me escuchan también entrecortado, ¿qué? Entonces, me esperan un momentico, me voy a salir y voy a hacer un reinicio del router. Espérenme en un momento, por favor. No se me vayan a ir, no se me vayan a ir.
¿Cómo me están escuchando en este momento? ¿Mejor? ¿Igual? Está mucho mejor, está perfecto. Ah, bueno, gracias, listo. Bueno, entonces, les estaba contando que las imágenes GIF tienen esa característica, que son imágenes que tienen generalmente movimiento. Entonces vamos a ver más GIF. Si ustedes buscan en Google GIF animados, van a encontrar páginas donde tienen GIF de todos los tipos. Miren, por ejemplo, esta página, gipi.com, y dice que vende, que hay gratis GIF. Explore gratis GIF. Miremos a ver qué hay. Es que el internet sí está como pegado. Miren, miren las, ahí se ven las imágenes con movimiento, véanlas. Si ven, vean. Miren, esos son GIF. Entonces, a esas imágenes ustedes sí no les pueden quitar los fondos, porque si no dañan la imagen con el movimiento. Miremos a ver este huevito. Voy a dar clic a ver. Ahí está. ¿Sí ven? Voy a darle, voy a guardar esa imagen. Es una GIF. Voy a colocar un nombre normal, huevo. Me voy a ir para la presentación. Voy a insertarla. Y aquí ya saben que no se ve. ¿Cuándo se ve? Cuando ejecuten la presentación. Ahí está. Entonces, ahí tienen ustedes lo que es la parte de imágenes. Aquí vamos a ver qué pasaría si le quito el fondo a este. Vamos a ver cómo se vería. Mire que queda como con esas pinticas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a quitarle este azul a este, a ver. Hay unas que se dañan, hay unas que... Ahí le quité todo el azul, pero pierden como su originalidad, yo diría. Vamos a ver. Listo, ahí está. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí con respecto a lo que llevamos para contestar, que estábamos contestándole a... ¿Quién era la que me preguntaba? Liliana, creo que era, ¿o quién? Ah, no, la que me preguntó ahorita que para los audios, que para que las diapositivas se movieran solo. ¿Quién fue? Se fue. No, qué tristeza. Bueno, entonces ahí ya contesté lo que era el audio por diapositiva, cómo se movían las diapositivas solas, cómo se recorta una imagen, y ya lo último es el PPSX. Entonces digamos que aquí ya tengo en mi presentación, yo la guardo. Al guardarla, ella va a quedar con esta extensión, se las voy a mostrar, que la normal es PPTX. ¿Qué significa la extensión PPTX? Que cuando yo abro la presentación, ella se abre dentro de PowerPoint. Mire, ahí se está abriendo. No le veo la pantalla, profe, perdón, no le veo la pantalla. Ay, sí, qué pena. No la compartí. Gracias, Hortensio. Bueno, entonces les estaba diciendo que cuando yo guardo la presentación normalmente, ella queda con esta extensión. Extensión PPTX, que significa que cuando yo abra la presentación, ella se abre en PowerPoint. ¿Cómo me doy cuenta que está abierta en PowerPoint? Porque tengo acceso a todas las herramientas. Porque veo las diapositivas normal. Ya. Pero hay una opción que yo les explicaba la clase pasada. Hay una opción donde yo puedo grabar la presentación como ejecutable. Sin necesidad de que tenga que entrar a PowerPoint. Sino que de una se ejecute.
Entonces yo no tenga que venir a PowerPoint e irme al iconito de presentación. No, sino que ella de una se ejecute, apenas le den doble clic. Esa opción es archivo, la guardo como, busco donde la quiero guardar, la voy a guardar acá en el escritorio, y busco esta opción que se llama presentación con diapositivas de PowerPoint, PPSX, porque recuerden que el que normalmente yo utilizo es la presentación de PowerPoint, PPTX, que ya saben que es que cuando yo la abro se abre en PowerPoint. Aquí, presentación, es lo único que le adicionan es esto, con diapositivas. Presentación con diapositivas de PowerPoint. Ya, la voy a grabar en el escritorio. Ahí ya la guardé. Voy a reducir un poquitico el tamaño. Voy a cerrar la presentación. Me voy a ir para el escritorio. Acá está. ¿Qué va a pasar con una extensión PPSX que cuando yo la abra automáticamente se va a abrir la presentación y no va a abrir PowerPoint sino que abre la presentación? Miremos, de una se abrió la presentación, vea, y empieza a correr. Confianza, extiendas confianza, porque es con formación que mi país avanza. Cuando creemos juntos creamos, en apoyamos las ideas. Y si yo le digo que escape o que se detenga, ella se sale de allá. Entonces, si yo necesitara editar la diapositiva 2 porque le encontré un error aquí, desde este yo no podría hacerlo. Tengo que hacerlo desde PowerPoint. Entonces, aquí ya me tocaría decirle que la abra con PowerPoint. Bueno, entonces por eso hay que tener generalmente el archivito PPTX, que es el que me permite, digámoslo, hacerle las modificaciones. Mire la diferencia, la otra se abrió de una. Esa es la gran diferencia con el PPTX y el PPSX. No sé si aclaré las dudas que tenía la compañera, que todavía como que no me ha contestado o se quedó sin audio, o que me escriba. Se me quedaría sin audio, que no la escucho. No sé si alguien más tenga alguna inquietud, algún comentario adicional que quiera hacer. Mire, Eli, bien pueda. Es que no está funcionando el chat, ¿o qué pasará? Va a suspender acá la pantalla a ver qué es lo que está pasando. Mire, Eli, cuénteme a ver qué inquietud tiene. Claro, de pronto la compañera sí le pude solucionar sus inquietudes. ¿O tiene alguna inquietud al respecto? Hola, 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 hola. Muy callados, muy calladas. Listo. Bueno, entonces ahí diríamos que estaríamos finalizando todo lo que tiene que ver pues como con PowerPoint. Ahí finalizamos pues esta parte de PowerPoint. Espero pues que ya haya solucionado algunos inconvenientes. De pronto los que no me han enviado la presentación me la pueden enviar hoy. No hay... Sí, cuéntame. Que de pronto para darnos otra clase, ¿no? Sí, el viernes de 2 a 3 vamos a ver la última clasecita
pues hoy oficialmente termina el curso, pero el lunes nos volvemos a reunir una horita, ahí como para tomar de pronto si tienen alguna inquietud con lo que hagan o si quieren preguntar, bueno, pero la idea sí es esa. Aún así, para invitarlos, pues yo en este momento yo ya tengo todos los cursos completos, pero voy a abrir uno como de, no sé si de un nivel básico como para Excel, aunque haya, por ejemplo, Mirelis se matriculó, la matriculé para un, para, no, no hay ningún otro trabajo, no. Ya les voy a escribir el correo, porque creo que Estefanía no tiene acceso a la plataforma, ¿cierto? Porque si tienen acceso, la idea es que lo suban allá, porque ahí quedan las evidencias. Profesor, es en pantalla. Ah, sí, no estoy compartiendo ahorita nada. Estamos ahí, okay. Estamos en la grisecita. ¿Qué les iba a decir? Sí, señora. Pues pienso abrir un curso, yo creo que de pronto con los que vieron Ofimática, como de herramientas TIC. Entonces, en las herramientas TIC creo que recogen todo esto, nuevamente uno pasa por PowerPoint, de pronto unas herramientas específicas de Word, que ahorita vamos a ver un pedazo de Word, pero lo especial de Word, indicios, manejo pues de eso, aunque yo les estuve enseñando, pero yo sé que uno puede abordar muchos más temas, todo lo que es la conversión de archivos a PDF, de PDF a Word, de Word a PDF, minimizarles el tamaño para cuando uno está en la web. Ahorita ya miren que todo es en la web. Ya uno para una fórmula médica, no, envíelo por la página web. Y tiene que ser en PDF y no puede superar 2 megas. Y entonces si le pasa el archivito queda uno fregado. Entonces la gente sufriendo, pagando por ahí aparte para que alguien les haga eso. Y no, y uno si conoce por lo menos, ya tiene acceso a un computador y tiene internet, uno ya puede solucionar ese tipo de cosas uno solito. Entonces yo estoy tratando como de armar ese curso para que si ustedes están interesados, nuevamente pues se apunten, sin ningún compromiso obviamente, el que quiera. Entonces el viernes definimos eso, yo les diría cuándo empezaría para tenerlos ahí, porque obviamente sí necesito mínimo 25 para arrancar. Y en este caso ustedes están asistiendo 13. Entonces también me toca decirles a los de las lunes y viernes en la mañana lo mismo, para que ya abramos este curso, o sea en la tardecita o en la mañana. Pero entonces todas tienen que estar de acuerdo, porque si no, no podríamos abrirlo, no lo puedo abrir con 13 personas. Entonces si Dios quiere, el viernes les aviso bien del curso. Simplemente es que me envíen el documento de identidad, como ustedes ya están registradas, solamente es que me envíen el documento de identidad. Pero entonces el viernes hablamos bien del tema. Listo. Porque el viernes ya culminaríamos. Hoy culminamos, pero pues el viernes como ese plus del viernes que hubo festivo, el viernes que hubo de bienestar del aprendiz. Entonces como para recuperarles un pedacito. Listo. Pero entonces el viernes hablamos bien de eso. Entonces ahorita vamos a pasar a lo que tiene que ver con Microsoft Word. Ya les voy a compartir la pantalla. Porque es que yo siempre he dicho que cuando a uno le enseñan Word, a uno no deberían enseñarle Word como el Word para hacer cartas, porque una carta pues uno la hace ya sea a mano o la hace si tiene Word. No, a uno deben enseñarle Word las herramientas específicas, las herramientas especiales que cumplen ciertas características y funcionalidades que de pronto yo a mano o escribiendo de forma normal no voy a poder hacer. Eso es lo que uno debe ver de Word, porque aquí empezar a colocar texto y cosas así, eso es muy sencillo. De hacer una carta es muy simple, aquí enter y ya no. Es mirar como las funcionalidades, y Word tiene unas funcionalidades muy chéveres, pero no las vamos a alcanzar a ver todas, pero más o menos ahorita nos vamos a centrar en una, que es la parte de configuración. Listo. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta ustedes en Word? Uno, esto es lo mismo, cintas de opciones, lo mismo que ustedes veían en PowerPoint. Obviamente aquí cambian ya las herramientas. Pero dentro de la cinta de inicio aparecen unas herramientas, un grupo de herramientas muy importantes que tiene que ver con la de párrafo.
esta. ¿Por qué es tan especial? Porque desde ahí usted configura, la característica de presentación del documento. Entonces los que están estudiando en la universidad le dicen, un interlineado al 1.5 o interlineado doble o interlineado sencillo con tabulaciones, y queda uno fregado ahí porque ahí es donde uno no sabe aplicarlo. Eso es lo importante de párrafo. Entonces yo voy a venir a copiarme un texto de por acá grande como para que tengamos ejemplo. Yo visito una página que se llama Loren Insu, y ahí me permite copiar texto grande para hacer ese tipo de pruebas. Eso es lo que es Loren Insu. Acá yo lo paso a español si quiero, si no lo coloco así en inglés, no hay problema. Eso tiene títulos y son textos simples. Entonces vamos a copiar, yo creo, con esto yo creo que me sirva, vamos a ver. Entonces me voy a pasar a Word, voy a pegar y correcto, ahí me pegó bien eso. ¿Qué errores suceden cuando ustedes copian y pegan de internet? Empecemos por ese. Que en internet el formato de texto, el formato que se utiliza para mostrar texto, no es el mismo que yo tengo para Word. Entonces yo generalmente le digo a los estudiantes que uno los pilla cuando copian o hacen plagio con los documentos, porque uno nota de una que hay que se copiaron o pegaron de internet. Por ejemplo, si yo me paro en este título, mire la flechita que me muestra, vea, me está como comprimiendo el texto, el subtítulo que había ahí. Mire aquí lo mismo, mire aquí mismo que le di, me corrió el texto para la porra, vea, me lo comprimió más bien, vea. Entonces uno se da cuenta de esas, pues se da cuenta de una. Entonces yo qué hago, yo les digo limpien el formato, porque es que cuando ustedes copian esto realmente están copiando un formato de internet que viene con unas características preestablecidas, ya definidas, y que se vienen y se pegan en Word. ¿Qué es limpiar el texto? Entonces yo llego y lo que hago es que selecciono el texto que copié de internet. Y desde inicio vengo y utilizo esta herramienta que se llama borrar todo el formato. Mírenla ahí, es como una A con un borradorcito rojo. Y la oprimo. Y mire lo que pasó ahí. De una me quitó esos títulos como grandes. Ya de una vez me mostró todos los títulos. Mire lo que hizo. Voy a volver a dar. Yo selecciono todo el texto que copié de internet. Todo. Ahí lo seleccioné. Y desde inicio utilizo esta herramienta que se llama borrar formato. Esta. Borrar todo el formato. Le doy clic y mire cómo ya me dejó limpiecito el texto. Ya estos errores es porque es por ortografía o por sintaxis normal. Además de eso, ¿qué hago también? Establezco los parámetros del párrafo. Si va a ir justificado, si va a ir alineado a la derecha, si va a ir centrado, si va a ir alineado a la izquierda, el interlineado que va a tener. Entonces en este caso voy a seleccionar todo el párrafo, todo el texto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ingresar a la ventana de párrafo. ¿Cómo ingreso? Dándole clic a este iconito, a la configuración del párrafo. Le doy ahí y se abre esta ventana. Entonces ahí desde esa ventana es donde me dice usted cómo quiere configurar su párrafo. Generalmente, dependiendo de lo que ustedes le digan, uno siempre trabaja generalmente con alineación justificada. ¿Qué es justificada? Que el texto va alineado desde la margen izquierda, justificado hasta la margen derecha. Mire, esto es justificado. Porque cuando yo alineo a la izquierda, entonces aquí empiezan muy bien. Pero aquí entonces queda un pedazo más largo que el otro aquí más metido. ¿Sí? Generalmente todo es justificado. Ahorita lo cambiamos a un interlineado de esos para que se den cuenta. ¿Qué más hay que tener en cuenta? La sangría. O sea, el espacio que va a haber desde la margen de la izquierda hacia adentro del texto. Pero en este caso generalmente uno lo configura así, en cero. Y viene la parte importante que es el espaciado.
Miren que aquí el interlineado está sencillo. Voy a colocarle a 1.5 y miren cómo se va a poner. Mire cuando está sencillo, aquí muestra el ejemplo. Mire cuando queda a 1.5, como que se amplía más uno el interlineado. Vamos a dejarlo ahí. Esto lo voy a dejar tal cual como está, aceptar. Y miren cómo quedó. Pareciera que hubiera como doble espacio entre una línea y otra, y no, es el interlineado. Miren, miren, esto sí sería. Vamos a ver aquí qué pasa. Voy a quitarle suprimir, enter. Ahí quedó ya bien. Listo. Mire cómo quedaría. Quiero un doble espacio, entonces va a quedar un doble espacio de interlineado. Mire que ya queda muy grande. En cambio, aquí un espacio de interlineado a 1.5. No, yo lo quiero a 2. Miremos a 2 cómo es. Porque dependiendo de las normas que usted esté utilizando, las Icontec o las normas APA, ellas definen el tipo de interlineado que debe utilizar. Entonces en párrafo lo voy a pasar a doble línea. Vamos a ver qué pasa. Mire que me lo extiende más. Entonces hay veces que les toca hacer ustedes ensayos, y como les dicen que de 2 hojas, y esos son embalados acabando palabritas. Entonces usted puede ampliar el interlineado para que le ocupe más espaciecito, y pues digámoslo así, mire que este era un texto de una página y ya quedó de 2. Y de esa forma ustedes pues puedan, digámoslo así, como aumentar, aunque depende como le pidan. Porque si a usted le piden un interlineado al 1.5, pues usted tiene que tratarlo de conservar. O si le piden sencillo, pues lo mataron. Ahí sí le toca gastar más palabras que un berraco, porque pues necesita. Pero mire, por ejemplo, ahí ocupé 2 con interlineado al 1.5. ¿Sí ven? ¿Qué es justificado? Esto que estamos viendo acá. ¿Qué es alineado a la derecha o a la izquierda en este caso? Miren, miren cómo queda el texto. Entonces el texto llegó hasta aquí, y como de aquí a este pedacito de la margen no le cabía la otra palabra, entonces él la pasa para acá, para abajo. Entonces todo queda como mocho, mire, queda como mocho. Hay trabajos con las normas APA que hay que colocar este tipo de interlineado. Pero por ejemplo, si usted va a presentar una carta, una solicitud, una información a una entidad, esto no es lo recomendado en una carta de presentación. Eso queda horrible. Usted debe utilizar el interlineado justificado, el que queda de margen a margen, de margen izquierda a margen derecha. Mire lo que pasaría si utilizo el interlineado a la derecha. Pues me alineé aquí a la derecha, pero aquí a la izquierda, vea cómo queda. Lo que me había pasado en caso contrario con el interlineado, como la alineación a la izquierda. Miren, esto en los trabajos que se presentan para la universidad o para las instituciones educativas es válido, siempre y cuando usted esté trabajando. Vamos a mirar normas Icontec 2020 con el interlineado. Sí. Cuéntame. Pero ahora casi siempre nos piden las normas APA. APA, cierto, ya están pidiendo generalmente. Yo hace mucho tiempo que, como ya hace tiempos que no he vuelto a la universidad a estudiar ni nada, sino que he estado haciendo cursos, entonces los cursos a uno no le exigen documentos. Pero ya en eso sí, coloquemos normas APA, digamos en este caso 2020, con el interlineado, a ver qué está exigiendo. Usted es muy cruel, no aprendemos a manejar el 2007 y usted ya está en el 2020. Miremos a ver aquí si nos dice qué tipo de interlineado. Mire que a veces muestran en las páginas. Entonces miren, ya vamos para las márgenes. Mire lo importante. Él dice que las generalidades en las normas APAs con respecto a las márgenes debe ser superior de 2.5, inferior de 2.5, en la Icontec era diferente, era 2.5, 3, 4, 3 o 2, algo así. Entonces mire que aquí cambia, todo 2.5. Ah, bueno, eso es otro factor importante. Yo debo configurar la página, porque eso suele suceder. A veces empiezan a trabajar de una en Word y cuando imprimen le queda mucho. No, esa impresora está mala, y compran impresora, esa de cara de al costo como de 1.5 millones, y le sigue imprimiendo así. Y mentiras que el problema no era en la impresora, sino el tipo de papel que ustedes habían definido acá. El tipo de papel. Entonces ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué hago? Me vengo a disposición,
vengo a la herramienta configurar página e ingreso a ella, al grupo de herramientas configurar página e ingreso. Entonces empiezo a validar márgenes. Entonces ya me dijo 25, aquí es con comita, 25, o lo puedo bajar con estas flechitas, 25. Perfecto, ya configuré. Ahora a papel, en sentido vertical, horizontal, en este caso vertical. Ahora papel, entonces miren, yo lo tengo como carta y hay veces que de pronto lo tienen ustedes como es que A4. A4 es un tipo de, hagan de cuenta que es muy parecido al tamaño carta, pero tiene una diferencia. Miren y verá aquí la, miren aquí el ancho y el alto. Miren el ancho del A4, 21 centímetros y el alto 29,7. Vamos a mirar el carta. 21,59, casi un centímetro más, medio centímetro con respecto al ancho. O sea que el A4 es más angostico, pero pues una cosa de nada. El A4 es de 21 y el carta es de 21,59. Miren el alto, casi de 28 centímetros. Y miren el A4, casi de 30, o sea 2 centímetros más. Ese A4 es un formato americano. Es un formato de hoja. Uno allá no consigue generalmente como el tipo que usted llega acá a la papelería. Ay, bueno, véndame tamaño carta. Y viene con estas características, ¿sí? Allá es otro formato y es muy parecido a la carta, pero mire que sí se diferencia. Mire que esos medio centímetro y estos casi 2 centímetros de diferencia, eso lo tiene en cuenta. Entonces, claro, cuando ustedes están haciendo su trabajo, si ustedes hicieron su trabajo con este tamaño de papel, vamos a ver aquí, antes de hacerlo, vamos a mirar a ver dónde había quedado esto. En McClintock. Había quedado el cambio de hoja. Vamos a ver cuando cambiemos todo esto, esto dónde va a quedar. Voy a seleccionar este para tenerlo en cuenta. Mire que ahí si lo hubiera impreso, me hubiera quedado ahí en un tamaño carta configurado con esas márgenes. Voy a cambiarlo. Disposición, abro configuración de página. Entonces yo le voy a escoger un A4, digamos que por defecto venía 4. Voy a definirle las márgenes 25, 25. Aceptar. Miren todo lo que cambió. Miren, claro, porque es que en esa hoja son 2 centímetros de más en cuanto a lo alto. Entonces usted ve su trabajo así, y cuando usted lo imprime, como usted no tiene el formato A4, sino que usted tiene, como está viviendo en Colombia, se está comprando un formato carta, entonces realmente le va a imprimir hasta acá, entonces va a quedar como mucho. Entonces a usted le aparecían 10 páginas y mentiras que realmente eran 8. Y usted no, esa impresora está mal, y mentiras que no es la impresora, es la configuración que usted tiene en el papel que está trabajando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y miren que eso es algo tan sencillo y a veces lo omiten. Ahorita si yo la paso a carta, miren lo que va a cambiar. Miren donde quedó McClintock, miren que el otro me había quedado como por acá. Y obviamente se me subió porque como las márgenes que tenía anteriormente eran 3 y 3 y ahorita le reduje casi un centímetro, que las puse todas de 2,5, de 2,5 en la parte superior, 2,5 en la parte izquierda, 2,5 en la parte derecha y 2,5 en la parte inferior, entonces obviamente me cambió, entonces por eso se me alcanzó a subir. Pero mire dónde quedó McClintock, en el A4 me había quedado como por aquí. Y en la hora cuando la tenía con carta, con 253, estaba como por acá. Entonces mucho cuidado. Aquí sí me imprimiría perfecto. Porque si yo mando esto a la impresora, me va a quedar perfecto. Porque la impresora está imprimiendo en un papel tamaño carta, que cumple con nuestro estándar normal. Entonces este texto sí quedaría exacto. Que me quedaría bien. Sigamos mirando en internet a ver qué más dice. Ah, bueno, él dice que se vaya a diseño de... En algunos Word no es por disposición, sino que aparece diseño de página. Es para que pronto no se me vayan a enredar. Es como en la versión 2019, aparece como disposición. Pero en los Word 2010, 2013 aparece diseño de página. Pero lo mismo, y él dice váyase a márgenes, márgenes personalizados, y abren la misma ventanita como si le hubieran dado de una vez clic aquí. Entonces no hay ningún pierde, lo mismo. Entonces, ¿qué más dice? Papel, el tamaño del papel que debe usar bajo la norma APA es de 21,59, 27,94, el de Colombia.
equivalente a 8 pulgadas y media por 11 pulgadas. Y miren la letra. Miren, ahí es donde por eso les devuelven tanto los trabajos. Porque es que son muy terquitos. Dice que debe ser con el tipo de fuente. A mí casi no me gusta esta fuente, pero de malas, como dice el cuento. Porque la norma APA lo exige. Times New Roman con un tamaño de 12. Entonces yo tengo que venirme para acá, seleccionar todo mi texto, me vengo para la cinta inicio y en fuente buscar esa fuente Times New Roman que está por la T, o sea que está abajo. Times New Roman, mírenla aquí, Times New Roman y tamaño de 12, que allá están 12, ahí. Es que a mí no me gusta, a mí me parece horrible, a mí me gusta, un ejemplo, a mí me gusta la Bashtriff. Sí, mijo, pues muy bonita y todo, pero pues, ¿para qué se va a poner a bobear si a usted no le van a aceptar su trabajo si le están exigiendo normas APA? Las normas APA dice que debe ser con Times New Roman de tamaño 12. Ya, no se complique la vida. Miremos a ver qué más pide. El interlineado para las normas APA debe ser con el formato 2.0 y el texto debe estar alineado hacia la izquierda sin que esté justificado, ¿sí ven? Ah, es que Umir me dijo que se veía más bonito justificado. Sí, para la carta que usted le va a enviar al SENA o la carta que usted le va a enviar a Umir solicitándole algo o la carta que usted le va a enviar a la EPS solicitándole que por favor le den atención inmediata o que le envíen los medicamentos. Pero para las normas APA tiene que ser alineado a la izquierda. A la izquierda, alineado a la izquierda, debe quedar así. ¿Que es que se ve muy feo? Sí, pero la norma APA lo exige, miren. Y el interlineado debe ser con 2.0, o sea, doble. Mejor, ahí sí le rinde más el trabajo. Interlineado, doble. Listo, vea. Queda muy extenso, vea, eso ya se llevó casi 3 hojas, vea. Mire donde ya quedó Matt Clinton, en la porra, vea. Vamos a ver qué más dice. Márgenes, ¿no? Todos los márgenes deben tener una medida o espacio de 2.54 centímetros sobre 1. Este es todas las márgenes. Ah, ya las habíamos colocado. De 2.5. La forma correcta de usar sangrías para documentos son 5 espacios en el comienzo de cada párrafo. La forma correcta de usar sangrías son 5 espacios. Entonces, cuando empieza un párrafo, entonces aquí están las sangrías. ¿Sí? Miren. Entonces, cuando yo corro, mire que el párrafo me lo corre de la margen. ¿Sí? Mira las sangrías, para eso sirve. Y él dice que debería ser más o menos 5 espacios. Entonces yo podría mirar acá la sangría. Si de pronto tiene 5 espacios. Yo 5 espacios serían más o menos unos 0.5 centímetros. Más o menos. Sangría a la izquierda. Entonces yo la configuro. De tal forma, mírenlo ahí. Que cuando yo le dé tabulador, me deje ese espaciadito ahí desde el comienzo de la margen hacia el texto. Porque ahí está pidiendo esa norma eso. Vea. Las tablas no deben tener ningún tipo de línea que separen las celdas. Oiga, las tablas. No, pues ahí habría mucho para hablar. Miren todo lo que tendría que tener uno en cuenta cuando cita, cuando vas... utiliza parafraseos. ¿Cómo deben quedar las tablas? Mire cómo deben quedar las tablas. No deben quedar con líneas internas. Sí, entonces cuando uno haga la tablita, pues cómo debe quedar. Entonces de pronto esto, si quieren, lo trabajamos un ratico el viernes. Ya como para ahorita finalizar. Pero entonces la idea del curso que yo quiero realizar con ustedes, de pronto con los de la mañana, es eso. Hacer uso de herramientas que les permita a ustedes desenvolverse en el ámbito tecnológico sin necesidad de que sean expertos. Ah, es que como usted sabe tanto, entonces organíceme el computador, formatémelo. No, yo no estudié mantenimiento de computadores. Yo estudié tecnologías, todo lo que son las herramientas telemáticas e informáticas, que es este tipo de habilidades de convertir. Ah, es que yo quiero convertir esto que estaba en Word a PDF. Ah, bueno, fácil, yo lo convierto desde por acá. O como si me lo pasan en PDF, ¿cómo lo puedo convertir en Word? Entonces mirar a ver cómo lo trabajo. Ah, ¿cómo puedo insertar una tablita y que me quede bien la tablita distribuida? Esas son las cosas que uno debería conocer. Y que en este tiempo muchas personas que están en la casa haciendo teletrabajo
están quemadas, están desesperadas, angustiadas, frustradas, porque como les tocó hacer uso de estas herramientas y en algún momento de pronto les dio pereza hacer el curso, en algún momento no tuvieron la facilidad, de pronto tampoco hubo alguien que se los ofertara, entonces ahorita están desesperados. Entonces la idea es que ustedes puedan mejorar como esas habilidades. Entonces los invito ahí para que lo piensen. El viernes de igual forma lo vamos a tener. Sí, en cartas debe estar justificado y a un espacio. Eso sí es verdad. Ahí queda bien, Mireli, sí. ¿Qué opción hay que te permita conservar el mismo formato original? ¿Cómo así? Explícame esa, a ver si te la puedo resolver. Para carticas, recuerden que ahí Mireli lo estaba diciendo, cuando voy a enviar una solicitud, una queja, una observación, voy a hacer una petición a la EPS, al SENA, a cualquier entidad, ya saben que es en tamaño carta, justificado, interlineado, sencillo. Y las márgenes generalmente son 3, 3, 3, 3. No importa si la dejan 2, 5, 2, 5, 2, 5 como en las normas APA. Y debe estar interlineado, sencillo, ¿sí? Ya cuando estoy haciendo un trabajo para la universidad, para mi colegio, y si le exigen las normas APA, que es lo que actualmente se está exigiendo, entonces miren que es fácil buscar una guía en internet que me diga cómo configuro la norma APA en mi computador, en mi Word, para que cuando yo trabaje no tenga problemas y me devuelvan el trabajo 20 veces porque no estoy teniendo en cuenta esa norma. Listo. No sé si tengan alguna otra inquietud. De pronto Mireles que me explique bien lo que me dice del formato original. O si ya le quedó claro. Voy a ir abriendo la listica de ustedes para... Yasmín Alejandra Bastidas está por acá. Me confirman, porfa. Videoconferencia. Yasmín Grimanesa nunca se nos conectó. Francisco Javián tampoco, que no podían. Francia Elena Castro tampoco. Mirelis Córdoba, muy juiciosa también. Daisy Tatiana Díaz, cierto que no, Daisy no, acá está la otra Daisy. Patricia Duque tampoco, dijo que no podía. Liliana Galindo está por ahí. Liliana Galindo, me van diciendo si sí o no. Lady Mariana Gañán, nunca. Javier Alonso García tampoco. Jenny Yerlain García Romero, correcto. ¿Quién me dijo por ahí? Que presente, que por acá estoy. Ah, bueno, muy bien. Mateo tampoco. Luz Mari Grisales está hoy por acá. Sí, está de primerita. Presente, profe. Listo. Viviana María Holguín tampoco. Hortensia Jaime, muy juiciosa. Juan David Londoño tampoco pudo. Blanca Cecilia Mosquera. ¿Está Blanca hoy por acá? Sí, ya la vi por allá abajito. Ah, bueno, tranquila, perfecto. De igual forma ya la videoconferencia queda grabada y ahorita les envío el link. Bueno, venga, yo miro lo de Mirelis. Profe, sucede que a veces cuando uno le da a copiar un texto de internet a Word, al pegarlo, él le muestra con una pequeña ventana donde uno le da la opción de conservar formato original. Profe, pero todo me quedó claro, ya manejaba esta parte. Ah, bueno, perfecto, listo. Sí, a veces le dice, mane, ¿quiere que le pegue con el formato original? Entonces, si usted le dice que sí, él se lo trae como está en internet. Si no, usted lo pega normalito. Si usted ve que quedó como extraño, simplemente ya saben que lo seleccionan y utilizan el de borrar formato, que es como esa A con ese borradorcito rojo, y ya usted ya lo configura como usted quiera. Porque cuando ustedes lo dejan copiado y pegado de internet, ahí es donde a veces les genera error y no les cuadra, y sufren, y entonces el interlineado se les mueve. Entonces es esa parte. Bueno. Blanca Cecilia Mosquera, perfecto.
Erika Joana Muñoz, también vi que estaba como Erika hoy, ¿o no? Erika. Erika. Kelly Joana Murillo, también vi que estaba. Me van confirmando, porfa. Erika, Erika. Erika Joana Muñoz y Kelly Joana Murillo. Kelly no se volvió a conectar, ¿o qué, Kelly? O si está por ahí, Kelly. Kelly. Sonia María Osorio, nada. Bertaligia Pedradita tampoco. María Beatriz Quintero tampoco. María Paulina Rodríguez. María Paulina, por ahí la vi. María Gloria Rojas, no. Sonia Eugenia Zamudio tampoco. Kevin Esteban Santana tampoco. Daisy Mariana Soto. Daisy Mariana. María Paulina, sí. Daisy Mariana. Miriam Velázquez tampoco. Y Luz Marina Zapata tampoco. ¿Qué pasó con Daisy Mariana Soto? No se volvió a conectar. Hace días que no. O está aquí en este momento. Daisy Mariana. Eso, ahora sí, Daisy, qué bien. Daisy Mariana Soto, perfecto. María Paulina ya. Listo. Perfecto. Gracias, Mireli. Sí, el curso que arrancamos, donde Mireli se matriculó, es un curso de Excel. Ese curso pues ya arrancó, pero de igual forma lo que les digo a ustedes, si están interesadas, de igual forma ahí vinculé, creo que a las niñas del SENA, porque ellas me habían pues pasado la ficha, entonces yo también las vinculé ahí, si quieren seguir asistiendo, ya yo les dije sobre eso. Dime, Mayerly, ¿qué pregunta tienes? Va a terminar acá la videoconferencia.